Si usted ha notado que alguna de las partes de su cuerpo suda en exceso, en cualquier época del año, en temperaturas altas o bajas, preste mucha atención, pues tal vez sin saberlo, padezca de hiperhidrosis. Es el aumento de la transpiración o sudor extremo en cualquier parte del cuerpo. Puede presentarse en distintas partes del cuerpo, siendo la más común en las palmas de las manos. Le siguen en orden de importancia las axilas, la cara, el cuero cabelludo y las plantas de los pies. Sus causas son desconocidas y se atribuyen posiblemente a un factor hereditario. Se conoce que de cada 3 mujeres, solo un hombre es diagnosticado con este problema. Y si ocurre en la adolescencia, puede causar serias complicaciones a nivel socioemocional. Es muy difícil porque a la vez estás preocupado porque tu mano está que te sudan o tus amigos están alrededor y se pueden dar cuenta, no puedes poder copiar tranquilo y es muy difícil pasar todo por esto. Julio tiene 17 años y más de una vez se ha sentido marginado por la sudoración incontrolable de sus manos. Estar, con mis amigos y de pronto se percando que estoy transpirando la mano y tal vez hace un gesto como que despectivo y me hace como que sentir un poco mal. Existen distintos niveles de hiperhidrosis, leve, moderada y severa. Para fortuna de Julio y otros pacientes, existen procedimientos innovadores para corregir este problema. Hemos comenzado a innovar la cirugía de simpatectomía con láser diodo. El procedimiento es sencillo. Se realiza de forma ambulatoria y bajo anestesia local y consiste en realizar una pequeña incisión a nivel axilar y con una adecuada técnica se procede a la ablación y electrocauterización de los puntos claves a nivel anatómico del paciente. Los porcentajes de éxito en la cirugía para la mano están en el 98%, que es bastante. En la axila el 95%. En la cara el 70%, a veces 80%, que es bastante. En los pies tiene un rango de 50 a 100%. Wendy Grandes es una joven de 15 años que acaba de ser operada, pues tenía hiperhidrosis palmar. Sí, yo practico el vóley y a la hora que cogía la pelota, sí, se me resbalaba un poco. Y tenía que estar secándome las manos en la pantaloneta para que no pasara. Hoy, su vida ha cambiado radicalmente a partir de su operación. Sí, más tranquila, más con más confianza y sé que va a cambiar bastante eso. Estar más cerca, o sea, poder coger las cosas con normalidad. Antes no me podía poner mucha sandalia porque me resbalaba y esas cosas. Entre los beneficios de este tipo de procedimiento, encontramos la disminución del dolor en el paciente, la mejor identificación del nervio o arteria a trabajar y la reducción del margen de radiación de calor a solo 3 milímetros. Este tratamiento es aplicable a hombres y mujeres y solo es contraindicado en pacientes menores de 8 años o mayores de 45.